mismo lugar. Buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos en la playa. De nuevo. Ya disfrutando de nuestros últimos días, hoy y mañana. Así que es mejor venir a la playa para que esta gente se le quite toda la reacción, la alergia que le ha salido en la piel del agua de las piscinas y todo eso. A mí no me ha salido tanto, pero Alejandro sobre todo más que a nadie. Así que Irina anda por allá con unos amigos que se encontró aquí, bueno, que hizo amigos aquí. Entonces anda por allá con ellos, desde aquí la veo. Y fue ahora mismitico a traer a uno de ellos con una cámara GoPro para ahora hacer fotos debajo del agua. Nicolás dice que se quiere hacer fotos debajo del agua. Entonces ella vino temprano para acá con ellos. Vinieron caminando. Son como unos 7 o 8 minutos a atravesar desde el hotel hasta aquí caminando. Entonces están aquí desde temprano. Y ahora son las 10:40. Ella ahorita a las 11 y algo se va. Va a ir directico para el hotel a bañarse y a prepararse para ir hoy al delfinario, que se va a hacer. Va a ver el show y también creo que va a nadar. Cookie, cuidado los pies, todo lleno de arena. También van a dar con los delfines y hacerse fotos y eso, ¿no? Y, señora, ayer nosotros como estábamos tomando cerveza y estábamos comiéndonos ahí los camarones, les había dicho, tenía yo muchísimos días de atraso, incluso vieron que compré una prueba de embarazo y eso salió negativa. Y ayer a tomar cerveza, no sé si ustedes saben, pero que yo sepa, cuando uno toma cerveza y está a llegarle la Cruz Roja, al otro día por lo general te llega. Entonces, bienvenida sea. Bienvenida sea. Pero bueno, por una parte estuvo bueno de que no me llegara antes, para así poder disfrutar un montón todos estos días. E incluso a Angelina también le sucedió lo mismo. Bienvenida sea para ambas en el día de hoy. Así que vamos a ver cómo ella va a ir al delfinario y todo eso. Buenas tardes desde nuestro balcón. Ya yo estoy aquí desde hace rato, fuimos a almorzar incluso. Y aquí apreciando los últimos días de esta preciosa y maravillosa vista. Y qué mejor que hacerlo comiéndose un mango. Cuando le falta una tajada así, es porque siempre se la doy a Nicolai. Y ahora mismo le está ahí en la cama saboreándoselo. Así que yo me lo voy a comer, le voy a quitar la cáscara. Ahí estoy llamando a Alejandro para que venga y le dé unas cuantas mordidas, porque lo estoy diciendo, pruébalo, pruébalo. Porque es que él, por más que le digo pruébalo, no quiere. Entonces, según él, hoy dice que sí lo voy a probar. Así que vamos a ver qué tal. Estos días aquí comiendo mango es la vida misma. Tienen un sabor riquísimo, o sea, me recuerdan mucho a los mangos de Cuba. De verdad, saben riquísimo, tienen el mismo olor, dulces, increíbles, espectaculares. Ay, qué rico. Muerde. Él tiene una chupadera, pero no muerde ni loco, vaya. Muérdelo. Por aquí, mira, esta es la parte más rica, la puntita de aquí, eso es lo más sabroso. Dale, bueno, muerde aquí. Chupa entonces. Chupa. Así no se come mango, muerde. Que muerda, te digo. Muerde duro. Dale, está rico. Está rico. Dale. Dale, Cucú. Te está demorando mucho, me lo voy a comer yo ahora. Me hiciste crecer. Ok, dale. De este lado. Por aquí, mis amores, buenas noches y buen provecho si van a comer algo. Aquí yo cogí esto, ensalada con zanahoria, arroz. Esto creo que es carne de res con papa y también zanahoria y lulat kebab. Por allí Alejandro tiene pavo, arroz, papas y también lulat kebab. Angelina casi termina y el Nico anda por aquí comiéndose. ¿Ubrí rupo lo vemos? Ahí está. Así que buen provecho si usted. Dice que como siempre un montón de cosas. Arroz, papa, zanahoria, de todo. Así que buen provecho si ustedes van a comer algo ahora. Aquí andamos, mis amores. Fuimos a comer, como ya vieron. Y hoy se está haciendo un frío sabroso. No sé, hace mucho aire. Yo voy a cambiarme. Me voy a poner un pantalón
porque ahora vamos a ir allá afuera a salir a las tiendas, que están, bueno, al mercado ese que está allí, creo que se llama Atmej o algo así, que ya hemos ido en estos días como dos o tres ocasiones, para terminar de gastar el dinero que tenemos. Dinero. El dinero que tenemos de aquí de Egipto, porque ya nosotros mañana nos vamos, entonces ¿para qué nos vamos a llevar eso? Yo tengo casi 200, que viene siendo como 8 dólares. Así que de eso vamos a ver qué compro. Porque ahí las cosas, la verdad, son súper baratitas. Aquí limpiaron y esto está todo húmedo, así que hay que tener cuidado. Pero tengo puesto este vestidito súper lindo de mezclilla. Pero lo que me entra por las patitas, no me parece. Ahí está el señor allá afuera, en el pasillo. Solo les dije que estaba casi medio húmedo. Yo mirando que se está subiendo un blog. Y está limpiando todo el pasillo. Ese señor me da una lástima, señores, porque desde por la mañana, todos los días, que nosotros llevamos aquí ya 2 semanas, veo que él todos los días trabaja. O sea, fines de semana, todos los días trabaja. Desde por la mañana, limpiando las habitaciones, organizándolo, cambiando las sábanas, todo, toallas y todo, hasta por la noche. O sea, ya son las 8 y pico, y él trabaja, yo creo, me imagino que es de las 7 y pico o 8 de la mañana, sí o sí. Porque a las 8 que nosotros salimos a veces, que hemos salido a veces a desayunar, 8, 8 y media, ya le está trabajando. Entonces ahora mismo son casi allá a las 8 y pico, 9, y él está limpiando el pasillo ese grandísimo. Cuando nosotros nos íbamos, él lo había limpiado. Y ahora vengo y veo que lo está volviendo a limpiar. Yo no sé, me da una lástima, en serio. Terrible, terrible. Ahora venía con Angelina y le venía diciendo eso. Porque me refiero a que todos los días, ando buscando algo para arriba, que todos los días él limpiando, y desde temprano hasta por la noche, eso debe ser terrible. O sea, cansarse un montón, el pobre, la verdad. Y no sé, tiene una cara de muy, muy buena persona. Déjenme ponerle aquí porque yo ando buscando una lucita, esto mismo vamos a poner. Tiene cara de muy muy buena persona. Entonces, la verdad me da lástima, me da mucha lástima que, no sé, si tuviera como que descanso. Pero yo lo veo que todos los días, estos 14, 15 días que ya llevamos aquí, todos los días lo veo ahí limpi. Sí he visto a otro, pero que limpia de la parte de allá. Pero a él lo veo todos los días en esta zona. Y bueno, aquí por lo general siempre, cuando uno está en los hoteles, siempre deja uno o $2 encima de la cama para que sea una ayuda también para ellos. Entonces, más o menos así. Pero de igual manera, como que hoy me da la cena. Porque esto está grande, señores, no es fácil. Por aquí andamos, fuimos al supermercado de aquí de nuestro hotel. Compré otra botella más de leche de camello, pero esa la tienen prensada en frío. Uy, algo me cayó aquí como que en la oreja. Y compré un pomo de gel de aloe vera. Así que ya, bueno, eso lo compré con los últimos dolaritos que me quedaban, porque ya de todas maneras terminar de gastar el dinero egipcio, como les digo, porque para qué nos los vamos a llevar. Y ahora vamos a salir y llegar a, pero qué tiene ella. Vamos a salir y llegar al mercadito por aquí. A ver entonces qué más se nos pega. Dice que llamen al 911. Ah, vos sin dieta, yo pensé 911, no, ella estaba dando ya su número de teléfono. WhatsApp, pero Pradalshen. Ay, Dios mío, es una cómica. Aquí todos ellos están perdidos. Ya llevamos 2 semanas aquí, y sobre todo ella no se ubica. Y yo me sé ya todo esto de memoria, vaya. Yo sí, para orientarme, eso para mí es súper fácil. Me sé todo esto de memoria, ya todos los callejones del hotel perfectamente bien. Así que nada, nos vemos por allá afuera. Mis amores, último paseo de noche por aquí, por Dahab, en Sharm el Sheikh. Así que ahora vamos a ir rápido acá a ver qué se nos pega, porque hemos comprado una cantidad de medicinas
Porque aquí en serio, por ejemplo, lo que en Kaliningrado te cuesta unos 10 dólares, aquí te cuesta uno o dos. Y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Increíble. En serio, la cantidad de turistas que hay exactamente a ese, en esa farmacia, porque es en esa donde todo es más económico, van muchísimos a comprar medicina para llevarse. Eso nos estaban diciendo en el hotel, en la recepción, la vez pasada que les comenté. Así que fuimos ese día y después fuimos, creo que fue ayer o anteayer, no me acuerdo bien, y compramos más cosas. Por aquí, por aquí. Uy, qué susto me da el perro ese corriendo así tan rápido. Vamos a ver, vamos a caminar y entrar prácticamente a donde más nos llame la atención. Ah, aquí fueron de comprar los dulces. ¿O te decías de otro tras bislatco y para ocuparle? Así que... los niños cantando. ¿Está cuda? ¿Tú da? Слядко? Да. По-моему, да. Прошли, прошли уже. Где мороженое? Porque la otra vez ellos compraron yogures y también cosas dulces, yo diciendo lo que ya pasamos en esa tienda. Pero bueno, de igual manera vamos a dar una vuelta por aquí. Así que no pasa nada. Vamos a entrar a esta. A ver. Ay, que lo más rico es. Mangos. Manguitos. Aquí tienen esto que es como parecido tal vez a la Nutella, pero se llama cremita. Ajá. Se ve rico. Por aquí tienen quesos, jamones. Me imagino que esto será como más tradicional de ellos, como lo preparan. Uy, miren por aquí estos dulces. Qué chulo. Estos sí los he visto mucho en Kaliningrado, pero estos me llaman la atención. Dice que grabe la carne también, ay Dios. Ok. Miazo, ta. Ellos son unos contentos llamándome para que les grabara la parte de la carne. Por aquí tienen estas cajas, parece que de dulces. Me llama mucho la atención también para llevar. Así que vamos a ver. Sé que son dulces clásicos orientales. Y aquí viene la familia Pirulín con el pirulítico ahí adelante. Y cada uno anda. Esa boña. Es patuca, mi mamá. Cada uno anda con paquete. Dice Angelina, ya gastamos el último dinero. Y dice la palabra y todo en español. Sí, ya gastamos. Gastamos los últimos kilitos. Los últimos kilitos. Egipcios. Ya se acabó lo que se daba. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver cómo nosotros organizamos esa maleta. Porque nos estaban diciendo que para del aeropuerto de aquí nada más permiten 20 kilos en la maleta y de mano 5. Así que vamos a ver. Porque de allá para acá eran 23. Así que vamos a ver, porque nosotros sí hemos comprado cosas. Me refiero a cosas que pesan. Yo no me veo ahí, pero bueno, ustedes me escuchan. Me refiero a cosas que pesan. Como yo que he comprado las leches esas de camello, cremas, mascarillas, toda la cantidad de pastillas y medicamentos que compramos. Y también las arcillas que compré aquí. No, vamos a ver cómo hacemos. Pero todo eso se va. Todo eso se va. Así que ya terminamos de gastar lo último que nos quedaba. Y ahora vamos ya para nuestro hotel. Mañana Angelina tiene que hacer su maleta. Hasta las 12 del día tiene tiempo para poder hacer su maleta e ir para la habitación de nosotros. Entonces, a las 12 de la noche, bueno, 12 del día 19, 18 ya noche, es nosotros tenemos que ya estar listos en la recepción, que viene el autobús a buscarnos. Y se acabó lo que se daba, señores. Pero la hemos pasado, es increíble. Increíble, la verdad.
ay, ay. Encontré con estas cositas. Se ven muy ricas. Así que ahora mismo, cuando estábamos ahí abajo en el lobby, pedí un chocolate caliente y me lo voy a tomar comiéndome esto. Ese abrigo que anda por allá es de Angelina. Así abrí esto y así es como vienen. Oh, ya sé cómo es. Esto a mí me encanta, me encanta. Compré 5 por $1. Las venden 5 paqueticos por $1. Pero vamos a probar eso. En el centro tiene como chocolate, pero no se siente así muchísimo. ¿Para Paola? ¿Para Paola? Me encanta esto. Está súper rico. Ah, no, no es chocolate. Es como, como algo dulce. Como algo dulce, así como de guayaba o algo así. Tiene un sabor muy dulce. Lo único que no distingo qué es. Y aquí no entiendo nada de lo que dice. Pero bueno, mis amores, nosotros vamos a ver si empezamos poquito a poquito a organizar, sino a ponerlo todo en un rincón para acá, que es donde tenemos todas las maletas ahí. Porque ya mañana sí tenemos que organizar todo este reguero y ver cómo le hacemos para que todo quede perfectamente bien y quepa. Así que yo les mando un beso súper grande. Espero les haya gustado muchísimo este vlog. Nos estaremos viendo mañana, que es nuestro último día aquí, pero va a ser el día completo, porque a las 12 de la noche es que tenemos que estar en el lobby, así que todavía tenemos el día completo. Que yo mañana no voy a ir a la playa ni nada, porque ustedes saben, ya hoy llegó la señorita y aquella también, así que ambas vamos a estar aquí. Yo la voy a dar a ella cuando venga con sus cosas para acá y eso. Así que nada, les mando un besito y nos vemos mañana.